¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero traerles un video para mostrarles cómo es que yo grabo con la Nintendo Switch, ya que muchísima gente me pregunta en el canal anterior que tenía y aquí también me preguntan que cómo la hago para grabar en la Nintendo Switch. Entonces, para grabar en la Nintendo Switch yo uso esta capturadora de Avermedia, que es una capturadora que graba a 1080 y 30 fotogramas por segundo. Su modelo es el GL310. Ok, entonces, ¿cómo funciona esta? Esta capturadora es sencillita, normalita, o sea, no funciona de manera de que yo conecte la consola aquí y ya presiono el botón y empiece a grabar así sin conectar a la computadora. Esta sí necesita conectarse a la computadora, porque hay unas que son más modernas que pueden grabarla, le metes una micro SD y pueden grabar, o un USB, y puede grabar directamente desde aquí sin necesidad de conectarlo a la computadora, pero esta sí necesita conectarse a la computadora. Entonces, ¿a mí cuánto me costó esa capturadora? Yo la compré nueva, me costó 3,000 pesos aquí en México, la compré por Mercado Libre. Venía con su cable de alimentación. Bueno, este cable pues se lo puse yo porque el que tenía original se me perdió, y le puse uno de un control de Wii U, que si lo agarro. Y pues necesita hacer cables gruesos, porque si son delgados no los agarra. Y pues aquí tiene sus entradas HDMI. Una entrada que es la primera, la que dice IN. A ver si enfoca, está. Esta, la IN, es para conectar la consola. Y la OUT es para conectarlo a la pantalla donde vas a jugar, porque se conecta la consola aquí. Y aquí la pantalla donde vas a jugar. Y la conexión con la computadora es por medio de este cable USB. Y aquí se va a conectar a la computadora, y en la computadora tienes que descargar de la página oficial de Avermedia la aplicación de Avermedia, que también te permite transmitir en vivo directo a Twitch o a YouTube. O sea, eso está muy bien y de manera muy sencilla. O sea, para iniciar la grabación o el directo, si vas a hacer un en vivo, presionas este botón. Normalmente está en azul, y cuando empieza a transmitir en vivo, si quieres hacer una transmisión en vivo o grabar, le presionas aquí y se pone en color rojo de que está grabando o está transmitiendo en vivo, si lo quieres hacer como usarla como streaming para YouTube o el Twitch. Y pues este cable HDMI pues yo se lo puse, que es para conectarlo a la pantalla. Entonces aquí se conecta la consola y aquí se conecta la pantalla, y para que empiece a grabar necesita conectarse a la computadora. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona ya en la computadora. Así que ahorita regreso. Ok, aquí ya estoy en la computadora. Entonces, el programa que voy a abrir y que necesitan instalar, si tienen una capturadora que sea Avermedia, ya sea para grabar, las que son para grabar así como las que uso yo, o para hacer transmisiones en vivo, que es así, se necesita fuerzas, es esta que se llama Red Central. Entonces ya tengo conectada la Nintendo Switch y aquí está la capturadora, está parpadeando porque está abriendo la aplicación. Aquí está en azul, aquí está la aplicación, a ver. Y ya que está esto configurado, ya lo tengo configurado. Ya después, si a ustedes les interesa, puedo hacer un tutorial de cómo descargarla, o sea, buscar la aplicación, dejárselas para que la descarguen, y cómo configurar esta aplicación si ustedes tienen una capturadora de estas. Ok, aquí pues ya pueden ver, aquí está la Nintendo Switch y aquí está la capturadora. Entonces yo, por ejemplo, tengo dos opciones para iniciar la grabación. Por ejemplo, puedo usar aquí, darle clic a ese botón rojo y en 3 segundos comienza a grabar. O si yo presiono el botón este, ya empieza a grabar. Aquí se muestra en la pantalla para ver, aquí puedes ir viendo cómo se está grabando. Pero no te recomiendo que lo juegues aquí porque tiene un segundo de atraso. Entonces por eso tienes que conectar el cable que te sobra, que es este. Este HDMI te sobra. Este HDMI de aquí es de la Nintendo Switch. Este HDMI se conecta a una pantalla. Entonces ya se va a ver aquí en la computadora, y con esta se va a ver en la pantalla. Y ya vas a poder jugar a velocidad normal, porque aquí en la computadora tiene un segundo de atraso. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar una grabación aquí. Presiono
Y ahora ven que cambia de color rojo y la pantalla se pone en negro. Entonces ya ahí ya está grabando, ya está corriendo el tiempo. Van 4 segundos, 5. Y así se mantiene. Mira, va como parpadeando la luz en rojo. Entonces ya para terminar se presiona y listo, terminas la grabación. Entonces así está sencillo, o ya sea desde la computadora con el mouse, o puedes asignar un botón en el teclado, por ejemplo, oprimir F5, F6, un número, una letra en el teclado también lo puedes configurar para que sea así. Entonces esta es la manera en que yo grabo la Nintendo Switch, para toda esa gente que me preguntaba. Y pues, como les digo, yo la compré en Mercado Libre, me costó 3,000 pesos mexicanos, así que pues funciona muy bien. No es de las mejores, porque hay muchas mejores, pero pues hace bien su trabajo para transmitir en vivo. Es una chulada también, o sea, está perfectamente. Bueno, nada más quería traerles este video, así que muchas gracias a todos. Sigan pidiendo sus partidos y ya saben, si quieren que haga un tutorial de cómo descargar esta aplicación y configurarla, déjenlo en los comentarios y lo haré con gusto. Hasta la próxima.